Buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Efesios 6:3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho, todos estar firmes. Mire, en cada momento hay una vestimenta que nos ayuda a saber cuál es el rol que estamos teniendo. Si es de doctor, tiene un traje especial. Si es policía, tiene su uniforme que ayuda a identificarlo. Si es militar, si es ingeniero, pero también Dios pide que nos pongamos la armadura para poder resistir el día malo y poder estar firmes. Él también nos dice cuál debe de ser esa vestidura en Efesios 6, 14, 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Dios nos dice que debemos de vestir su armadura, y después nos describe cuál es y del tipo de armadura que debemos llevar. Y la primera pieza que dice es que debemos de estar firmes y ceñidos nuestros lomos con la verdad. Mire, el cristiano por donde va debe de estar firme, pero sobre todo hablar con la verdad, hacer la verdad y llevar la verdad, que es la palabra de Dios. Después nos habla de la coraza de la justicia, y es ser justos en beneficio de todos, no solo de nosotros. Ser justos aunque sintamos que estamos perdiendo, pero ser una balanza exacta. Nuestro calzado nos llevará para poder llevar el evangelio de paz en donde avancemos, y no un evangelio confrontativo, sino que de paz. Nuestro escudo es la fe, el creer, el saber que todo va a pasar en el tiempo de Dios, y que por muy difícil que sea todo en este momento, Dios nunca ha fallado. El creer a pesar de que nuestros ojos no lo ven en este instante, pero tener la certeza que pasará, y además la fe servirá para que todos los dardos del ataque del enemigo, mire, prácticamente no nos penetre. Tomad el yelmo. ¿Sabe usted cuál es el yelmo? El yelmo es el casco, y los cascos sirven para proteger la cabeza, ya que ahí se originan todos los pensamientos, y debemos de cuidarnos para no dejar entrar pensamientos de destrucción en nuestra mente, sino que solo de bendición. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando todo el tiempo, conociendo la palabra que se encuentra en la Biblia. Recuerde que todo aquello que nosotros no sabemos pedir o decir, el Espíritu sí sabe. Ahora está completa la armadura para avanzar y estar preparados en los diferentes ataques del enemigo. Vistamos la armadura que solo Dios puede dar, que nuestra vida se alinee a la voluntad de Él. Padre, te damos gracias porque tú nos das las diferentes herramientas, Señor, para poder llevar una vida sana, una vida completa, una vida bendecida en tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén.